Después de 8 largos años, Dimmu Borgir va a sacar nuevo material ahora en mayo. Y como un adelanto a lo que es su nuevo material, sacaron una rola la cual ha estado generando muchos comentarios. Ellos hicieron un nuevo video de una pieza que se llama Interdimensional Summit. Y ya me tocó la oportunidad de escucharla, inclusive hice un stream al respecto donde me estuve riendo mucho. Y pues vamos a comentarla. La rola de entrada suena mucho más sencilla en su composición y elaboración a lo que normalmente venía haciendo esta banda en su anterior trabajo, Abrajadabra. No encuentro mucho que comentar al respecto, sino un cierto tono de sorpresa porque pues la banda proyecta una imagen black metal, aunque ya de una manera un poco chusca por juzgar el video. Ustedes véanlo y sean los propios jueces de lo mismo. Pero además se escuchan influencias que pues normalmente no se verían en lo que consideraríamos algo como black. Primero que nada, su tono sinfónico que ya siempre lleva ya mucho tiempo manejando, ahora se parece demasiado en ciertos momentos a lo que una persona como Thomas de Nightwish compondría. Y yo creo que hasta les manda saludos y agradecimientos, porque esas comparaciones hacen que el nombre de Nightwish esté ahorita presente en el ánimo del público, en lo que viene el nuevo material de Nightwish. Otra cosa, pues el solo muy sencillo, ¿cómo podríamos decirlo? Pone más rostro el tipo de que está haciendo algo épico de lo que realmente está entregando. Pero bueno, eso también, peccata minuta, no podemos juzgar tanto. Pero lo que sí me llamó más la atención es el coro. El coro me suena un chingo a una pieza clásica de una banda de otro género musical que se llama Sisters of Mercy. Me suena a la pieza This Corrosion del trabajo Floodland, que es un trabajo que salió a principios de los 90s. Lleguen a Sisters of Mercy, la canción This Corrosion, y luego escuchen este coro de esta canción Interdimensional Summit y van a ver a lo que me refiero. Entonces, ese mismo coro es lo que hace esta canción, inclusive dices, bueno, hasta te pone de un ánimo hasta de bailar, cabrón. O sea, no sé qué pensar, cuál sea la idea de esto. Son 8 años, ha pasado mucho tiempo, quizás hemos escuchado otras cosas diferentes. La teatralidad en el metal más oscuro, pues probablemente que en aquellos años los campeones de lo mismo eran Dimmu Borgir y Cradle of Filth. Actualmente pues está ocupado ese nicho por bandas como Behemoth o Ghost en cuanto a la indumentaria, la presentación en escenario acá muy espectacular y todo eso, con resultados positivos para ellos en lo económico. Entonces, si vas a querer llamar la atención de algún modo hacia ese nicho de gente que sigue mucho el espectáculo, además de la música, pues esta es la manera de tratar de hacerlo. Está un poco más comercial, no sé qué tal vaya a venir el disco, eso ya cuando llegue el trabajo en sí. Yo no puedo decir que esta rola sea mala, simple y sencillamente no puedo decir que sea algo que esperaba de Dimmu Borgir, porque creo que una banda como, yéndolos al lado de Cradle of Filth, una banda que ha sido tan atacada por supuestamente venderse, jamás ha sacado algo tan fresa como esto. Esto sí se escucha bien light. Ya veremos qué viene en el trabajo. En su momento lo juzgaremos, pero de entrada esto se me hace muy X. Creo que no está en el nivel de Dimmu Borgir. Yo le daría a esta pieza pues un 7 en cuanto a metal. Si nos vamos a la idea de que va a ser comercial, pues quizás sería un 10 para cuestiones de mercadotecnia, excelentemente bien realizado, porque seguramente va a jalar un chorro de raza que gusta de escuchar piezas más sencillas.
Eso es todo lo que tenemos que comentar por hoy. Nos vemos la próxima.